Gente que ve Pepe's Office, ¿cómo están? Yo feliz de la vida desde acá, desde la casa de mis compas de Two Streams. Para la gente que es creadora de música y necesita quien lo ayude a poner sus canciones en las redes sociales, en las plataformas digitales, a cobrar sus regalías, etcétera, etcétera. La gente de Two Streams, una gran opción. Por algo, pues muchísimos grandes artistas están perteneciendo a esta casa que los está colaborando bastante. Uno de esos artistas, un camarada que a mí me cae a toda madre, su música me gusta un chingo y cada vez anda más arriba, está conmigo hoy, Tony Aguirre. Muchas gracias, compa Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien, oiga, y muchas gracias por la invitación nuevamente, que andamos al tiro. Que gracias por aceptar, al contrario, pues felicidades, ya nos habíamos encontrado una vez. Sí. Estabas, digamos, en un arranque. Cuando recién entramos para acá, ajá, de hecho. Ajá. Fue la primera vez que entré para acá y la primera entrevista fue con usted. Ajá, de hecho, ese día iba entrando yo a Estados Unidos. Fíjate. No, pues muy contento de que hayas estado en esta ocasión y el poder volver a encontrarnos por acá. No, muchas gracias a usted. Y pues ha funcionado, ¿no? Ha funcionado tu trabajo. Gracias a Dios. Tienes varias rolas que la gente ubica perfectamente. Sí, ahí va la cosa, que le estamos echando muchas ganas y. Y como dice usted, nosotros empezamos aquí con usted en su casa. Muchísimas gracias por la invitación, de nueva cuenta te lo digo. Empezamos pues de cero, como quien dice, la neta. Uh-huh. Yo siempre lo dije, entramos a otro país, entramos pues, siendo cero. Es como empezar desde abajo, sí. y saber que hay que empezar a construir. Sí, así fue cuando lo empezamos. Y pues aquí uh-huh. andamos en el ruedo, echándole ganas, todas las ganas del mundo. Que a toda madre. ¿Cuáles sientes tú que han sido dentro de las canciones que tú has compuesto? Ahorita hablamos de las colaboraciones y de toda esa desmadre, sí, que traes un chingo de millones, pero de las rolas que tú has compuesto, ¿qué crees tú que la gente ha celebrado más? ¿Qué canción ha celebrado más? Ajá, ocurrido, pues. Uh-huh. No, pues la neta, ahorita la de Mala Racho, así está funcionando muy chingona, la neta. Yo pues, sé que esa rola tiene colaboración, sí, con el Darey y con Luis R. No. Con el Darey y con Luis R. Y con el Darey, sí, y primero con Luis R. Yo la grabé sola esa canción. Yo la grabé sola la canción. Y una vez me topé a mi compa Darey y íbamos a hacer una canción juntos. Entonces me acuerdo que estábamos en el carro y me dice, a ver, ponme la canción que vamos a hacer. Y le puse una rola, ¿no? Culera la rola. Sí, pues sí, culero, aquí va, ¿no? Sí, no, claro. Okay. Tengo un problema, sobre todo, sí, hablando de rola. Culera sí. La rola, dije, bueno, si la agarra, que está toda madre, ¿no? Y da cuenta que le puse la rola. Y yo, pues, por error, piqué pan seguida y salió Mala Racha y le piqué. Y me dice, espérate, a ver esa. Y yo, madre, ya la había grabado yo, pues. Pues ahí está, le dije. Esa es, me dijo, vamos a grabar esa. Pues, vamos a darle, le dije, hierro. Ni pedo, ya la tenía, yo ya tenía el video en vivo, yo solo, el audio yo solo. Pero sí habías detectado que esa rola iba a ser un chingazo. Sí, a mí me gustaba, pero le voy a decir por qué. Porque yo siempre he dicho que lo que sale a última hora funciona bien cabrón. Y le voy a decir por qué le digo que sale a última hora. Cuando nosotros estábamos grabando los videos en vivo, eran 4 temas los que yo tenía. Pero el muchacho de los audios me dijo, yo te voy a cobrar lo mismo si grabes un tema o grabes 5, me dijo. Y los players están de prueba, la neta. Uh-huh. Y dije yo, bueno, pues como todo mexicano, no, pues voy a aprovechar, dije. A huevo. Voy a componer otra rola aquí mismo. Uh-huh. Entonces yo de cuenta grabé 4 rolas y le dije, bueno, güey, hazme el paro y tú edita la canción. Le dije, ve editando las que ya llevo grabadas y déjame compongo la quinta. Ah, va. No, pues Mala Racha. Salió ahí mismo. La grabé ahí mismo, la ensayamos ahí mismo, ¿no, plebe? En corto. Uh-huh. Y pues la neta, yo siempre he tenido ese pensamiento que lo que sale a última hora es putazo. Sí, sí, siempre hay chingos de historias así de gente que esta no íbamos a grabar, pero pues, órale. Ándeme. O nos faltaba una ahí en el estudio, la compusimos. O historias de ese tipo hay un chingo. Pero como que no se pueden programar. O sea, no puede uno decir, se la brava ahí, nos sentamos a ver qué chingo sale. No, porque luego ya no te vuelve a salir. La neta, no. Entonces ya la grabamos y fue la que escuchó mi compa Darey. Ya después invitamos a mi compa Luis R. para que se montara en la canción. Y gracias a Dios está funcionando, machín. Hasta ahorita está funcionando todavía. De los corridones bélicos, se titula Mala Racha, él a mi compa Pepe. ¡Fierro, viejo! Despacio subió un que otro escalón y ahora soy quien soy. ¡Fierro! Y aliviane ese compa Héctor. ¡Arriba, compa Héctor! Pero en Mala Racha las que pasé por el 2001. Humillaciones por ser quien soy.
haciendo billetes y mucho business. Despacio subió un que otro escalón y ahora soy quien soy. No me siento más, pero hablando de antes sí estoy mejor. Dos veces perdí mi tierra y aquí andamos en la quema y aquellos valientes me la pela. Y aquí ando bien aguareado, cuento con muy buen respaldo, cartel sinaloense puro chapo. Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso. A los corridones y puro cartel music viejo. ¡Ánimo! Socios son de suma discreción, porque así soy yo, haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor. Y es que a mí me gusta la malandrinada y andar entre el fuego no me asusta. Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo. Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor. Dos veces perdí mi tierra y aquí andamos en la quema y aquellos valientes me la pela. Y aquí ando bien aguareado, cuento con muy buen respaldo, un cartel sinaloense puro. Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso. Hierro. Que estamos por aquí saludando a los muchachos de la música. ¿Por qué no nos presentas a tus a la gente que te hace lucir chingón en el escenario? Sí, pues no, me hace lucir chingón porque uno está más feo que uno y la neta pues la hacen ver guapo. Hay que saber con quién se junta uno, claro. Mira, feo, no, mi compa Güero Tololoche, ahí está, compa Manuel, mi compa Rigo, el Quijada, ajá, mi compa Héctor, el Barba, uh-huh, mi compa el Tuki, de la Armonía. Mi compa, pues ya lo conoce la vez pasada, el Chiquenliro, usted lo claro, bautizó. Chiquenliro, claro. Del Requinto. Mi compa Juan Gordo. Armonía. Y mi compa ya, mira, Abdiel, Tuba. Ah, toda madre. Sí. Hay siempre una necesidad como pues de llevarse bien o de intentar, ¿no? Está cabrón, yo pienso que amaneces todos de buenas. Está de la chingada. A lo primero, cuando recién entramos para acá, oiga, la neta, el ambiente estaba bien tenso con nosotros. Ajá. Uh-huh. Estaba tenso en todos los sentidos, la neta íbamos a chambear y tenso por todo, ay, que si qué onda, quién va a pagar la comida, que si qué rollo. Y ahorita, la neta, nos llevamos bien chingón. Qué ya bueno. Después de todo ese rollo que pasamos, nos llevamos bien chingón, porque el primer año que entramos para acá, pues como le digo, entramos de cero. Y la neta, pues hombre, no. Batallándole. Sí, oiga, sí, no, la neta, muchas veces tocó poner sí, y no ganar, sí, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, muchas veces, la neta, el año pasado, ahorita la neta uh-huh, no. Entonces, ¿ellos son tu grupo? Sí, ese uh-huh, es mi grupo de planta, ellos están okay, conmigo siempre. Ok, perfecto. Sí. ¿Qué tan cierto es que dicen que los músicos comen un chingo y que piden lo más caro de los menús? No, pues ahí le va una anécdota, ahí le va una. ¿Es cierto o es mentira? A mí me han dicho, güey, pero yo digo, no. Ahí le va, oiga, fíjese. Piden lo más caro. Piden lo más caro cuando no van a pagar. Okay, y piden lo más barato cuando les toca pagar.
Claro. Sí, ¿por qué? El otro día un compa nos invitó. ¿Dónde fue, Baba? No sé, pues está bien lejos. Pero nos invitó un camarada a comer. Y no, hombre, este loco, ¿quién fue? El de la tuba y el Quijada. Mira la carita que pues, pidieron un plato así, oiga, exagerado, así el plato cada uno. Una langosta era, ¿no? ¿Cuándo han comido langosta, pues? Nunca en la vida. Pidieron una, así el plato, güey. Así estaba grandote. Y cuando nosotros nos miramos, dijimos, no, se van a cagar estos vatos, güey. Está bien grande la madre, pues. Uh-huh. Y para dejarlo todo, pues. ¿Sí me entiendes? Entonces yo les dije, plebes, ya nunca lo vamos a invitar a ustedes. Bueno, ahora, el pedo es de que... A lo mejor tú pensaste que lo dejaron todo, pero no se come, güey, no te vas a comer los pinches. No, lo dejaron todo, compa Pepe. La neta, ¿sí o no, Rigo? La neta, se comieron bien poquito y dejaron más de la mitad, güey. Para el Instagram, o sea, lo pidieron para la foto, para el Insta, para la historia, pues. Uh-huh. Pero sí, la neta, sí es cierto, tiene toda la razón. Quien no, se lo dijo, está todo lo correcto. Era cierto. Sí. Es cotorreo del mundo de la música, que debe tener sus buenas y sus malas, sus sacrificios, sí. Y también su onda chida, ¿no? Sí, la neta, pues sí se agarra machín cura, la neta. Fuera de todo ese rollo, sí se agarra cura. Buenísimo. Tony, ¿cómo ves el rollo bélico? Yo de las primeras personas que escuché ese concepto o ese género o esa línea de los corridos fue con Luis R. Conríquez. Nunca había escuchado esa onda. ¿De dónde viene el mundo ese o la palabra utilizarla en las canciones o en los corridos? Pues, mire, la palabra de corridos bélicos, pues, mi compa Luis se las puso ahí. No, pues, corrido bélico... Y se le quedó, ¿no? Así está el rollo. Ah, ok. Pero más que nada, no sé, pues, es porque... un estilo como entre... Nos gusta componer un chingo en tonos menores y todo ese rollo, y se nos hace como algo bien... Uh-huh. Como macabro, así las tonadas, ¿sabes cómo? Entonces, eso este güey le puso, pues, hay que llamarlo los corridos bélicos. Pues, sí, porque sí fue una onda entre lo tumbado, pero manteniendo cierto rollo... Sí. Mexicano, así más tradicional, ¿no? Son una pinche onda y que sí, se inventaron. Sí, no, porque sí fue diferente ese rollo de los corridos bélicos y los corridos tumbados. La neta, sí tiene un estilo más diferente. Los corridos tumbados más como de motita y que la party, las y viejas. Y acá esto sí. Más bien acá de puro pinche. Y esto es puro malandrada, pues. Ah, huevo. Y pues ahorita esa madre pues está por todos lados y en países que nunca nos imaginábamos, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes o de dónde crees tú que no te imaginabas y que te han escrito de que les gustan los corridos o cosas así? De Colombia, fíjese que me escribe mucha gente de Colombia, de... ¿Cómo se llama? ¿Ecuador madre, o qué? No, ¿cómo se llama esto? Argentina y la madre de allá. Y la neta, pues yo nunca imaginé que fueran a escuchar las rolas esas para allá, para aquel lado. Uh-huh. Aparte de Malas Rachas, grabaste también otra rolita con el Abraham Vázquez, está haciendo un madrazo, está en TikTok, así como que, ¿la planearon así o así salió? No, así salió, oiga, fíjese que el Abraham llevaba dos canciones al estudio ese día, grabamos dos rolas, de hecho una apenas va a salir en estos días, en este mes o en estos días yo creo, pero grabamos dos esa vez. Y cuando lo grabamos se nos hizo, órale, qué chido, está como bien diferente la rola, está diferente todo el rollo, lo que dice, no habla de lo mismo. Está perro, dije yo, la tonadita está como bien frescona. Está curada, dije yo, está curada, como chistosa. Pues. Ah, huevo. Entonces ya que la grabamos, sí le teníamos fe, pero como le dije ahorita de fuera de cámara, le teníamos fe a la rola, pero era nomás el, está chila. Uh-huh. No, jamás, la neta, fenómeno. Ni el Abraham se imaginó, pues, o sea, platicamos el Abraham, güey, te imaginaste, no, la neta, pues, que fuera a avanzar así la rola, no. Pues, a mí no me da chingo de gusto porque Abraham es uno de los vatos que empezó con otras propuestas, con la guitarra y todo ese rollo, y siento yo que, pues, tuvo un pinche bache, ¿no? Y como que, pues, sí merece ese reconocimiento que ahorita la raza le está dando, porque aunque sí pegó en algún momento, fue muy breve. Sí, no, y la neta es lo que yo hablé con él. Por ejemplo, hace poquito fue a Culiacán y este loco es muy como muy impulsivo, pues. Saludos para mi compa Abraham, ¿no? Es muy, muy impulsivo, muy, muy arrebatado, pues. Entonces andaba enojado, no, que no me... Güey, le dije, mira, ponte las pilas, le dije, y ya las cosas como te están diciendo, güey, déjate de cosas. No, pues sí es cierto, carnal. Pues sí, güey, le dije, no mames, ya estuvo con ese rollo. Y sí, ahí se quedó, iba a hacer creo unas entrevistas de loco. Pero sí, ahí se quedó el güey, sí me hizo caso. Qué bueno, lo que sea de cada quien, la neta. Porque sí, con su rollo, cuando salió el de la guitarra y todo ese pedo, fue algo importante, digamos, como en refrescar el rollo del regional. Sí, no, y andaba con todo loco, y la neta, pues ahí va ahorita, ahí va en su ascenso otra vez, y me da un chingo de gusto a mí también que le esté yendo bien al güey. Y la neta, me da un chingo de gusto que hayamos grabado una rola juntos. Mucha gente nos pedía un dueto juntos otra vez, porque ya teníamos uno,
pero no funcionó mucho el dueto que hemos grabado yo y él. Ajá. Entonces mucha gente me decía, ¿cuándo otra canción con Abraham? ¿Cuándo? Y pues grabamos esta, la de 1+1=0, y pues andaba con todo en TikTok la rola. Anda ahorita con todo en TikTok. Queda toda madre. Por ahí de los temas que andan en TikTok, saludos a mi compa Pepe Garza, muchísimas gracias por la invitación, señorón. Siempre un gusto estar aquí con usted. Saludos, bendiciones, 1+1=0, fierro. Ser verdadero en el amor reprobado, de la casa estoy vetado. Tengo la buena suerte de valer pura verga, y aunque no esté carita, viera como me sobran las nenas. Hierro y la compa Héctor, ánimo compa Tony. A fumar María, una vez me andaban persiguiendo, iban a asaltarme, me dijo dame todo el dinero y empezaba a ondearme, le conocía su tono, se me hacía conocido, le dije paniqueado, Arturo, era mi compa el pinche culo, en el amor reprobado. Sobran las nenas, hierro. Y él a mi compa rica, alivian ese viejón, pistele. Ahí quedamos, viejo. Ánimo. Y pues no sé si sea de las más escuchadas tuyas en el Spotify que estoy viendo, la del Gavilán. ¿Qué onda con esa rolilla? Que el Peso Pluma también participa ahí. Sí, ¿ya estaba tan fuerte Peso Pluma cuando grabaron esa rola? No, fíjese que no. Haz de cuenta, Peso Pluma, pues primero empezó con la de El Belicón, el güey. Uh-huh. Entonces nosotros ahí, yo no lo cotorreé al Peso Pluma, con Enrique fue el que lo cotorreó primero y grabaron la de Siempre Pendiente. Sí. Que fue un vergazote, pero haz de cuenta, ¿sí se puede decir eso, no? ¿Vean? Sí, claro, putazo, wey, sí, no censuren. Bueno, fue un putazote la rola y se las bajaron, ¿sí? No sé si se acuerda sí, de eso. Sí, me enteré. Salieron con armas, creo, no sé cómo estuvo el rollo, pero se las bajaron. Y después de esa rola grabamos El Gavilán. Uh-huh. Entonces ya ahí con Siempre Pendiente y El Gavilán, ya pues Peso Pluma ya... Okay. Y remató con las que grabó con el Nati y todo ese rollo, pero sí, Peso Pluma ahí empezaba. A toda madre, mi compa Peso, un saludote, machina, el viejón. Se titula El Gavilán, dice más o menos así por ahí. Hierro. Llévala, compa Héctor. Ánimo, compa Tony. Si por ahí me ven atrás de varias camionetas que ni las junté, empecherados, rostros tapados, al mando dio el muchacho, uniformados, bien equipados por los ranchos,
Y si se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas. Suena el radio siempre bien alerta, que se mueve, que reporta cerca. Y pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del... No me beban que me puedo enojar. Me les presento, soy el Gavilán. Hierro pa' que no censuren, compa Pepe. Ay, con que traigo tatuada la isla y la fe. En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme. Artesanales y unos escares pa' pelearle. Los del casco me sacan la vuelta, con patonerta no más que tienda. F1 se jala la greña, vienen vestidos de marinela. Y pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del... No me van que me puedo enojar. Sigue bien firmes aquí el Gavilán. ¡Fierro! Y pa' toda la plebada bélica, el Gavilán pariente, puro cártel music viejo. Llévate las babas. Uh-huh. ¿Tú dónde te empezaste a relacionar con Luis? ¿Tú y él anduvieron navegándole juntos en algún momento? No. ¿O tú ya estabas más arriba que él, no? Fíjese que yo ya hacía mis corridos, oiga. Yo aquí en Tijuana, yo tenía corridos para la raza de Tijuana. Y ya de cuenta que con Ríquez ya... Lo voy a decir así porque la gente se pasa de lanza, la neta. La vez pasada que dije lo mismo, fíjese. No quiero que haya confusiones ni que tú digas, sí, mamón, que no eres. No, la neta, la vez pasada dije eso en una entrevista y la raza, no, pues que el vato crecido. Pero la neta, gente, no lo dije con una intención. Entonces, aclarando el punto, bueno. Haz de cuenta que yo ya tenía mi trayectoria con los corridos y con Ricky ya escuchaba mis rolas. Ah, huevo. Entonces, yo lo conocí ahí en Caborca, creo, al huevo. Lo invité para Mexicali, no recuerdo bien, pero nos conocimos así, su esposa conocía a mi esposa, yo lo conocía a él, conocía a sus hijos y todo ese rollo. Entonces ahí empezamos ese rollo. Yo cuando escuché la música de él con Ríquez, pues la neta no me gustaba la calidad que tenía. Pues. A huevo. Y como un buen amigo, porque me cayó bien a todo mar el morro, ¿sabes qué, güey? Pues yo grabo en este estudio, yo grabo con estos músicos, jálate con los músicos que me graban a mí y con el estudio que me graba a mí, arre. Y ahí ya se fue con Ríquez para allá, compusimos dos, tres rolas juntos. Le he pasado dos, tres canciones y ahí fue donde empezó Luis R. Conríquez. La neta, mucha gente le echaba loco, pero pues... Y para serle honesto, ahí le va, oiga, yo no le voy a decir aquí ni para cromarle el rifle ni nada de que, ah, yo ya sabía que el morro iba a ser... La neta, yo... Ni idea. Jamás, no, me lo imaginé, siéndole honesto, jamás lo imaginé yo, pues. La neta, fue un putazote. Es muy difícil así de un chingazo saber... que algo puede ser tan grande. A mí me han preguntado incluso pues de Jenny Rivera y de gente así que me ha tocado conocer de 000. Y pues uno puede decir, sí, yo lo sabía. Sí, la neta, hay gente de la que uno ni idea tiene. Sí, yo la neta no tenía ni idea, oiga. Pero déjeme decirle que me da un chingo de gusto ser un poquito parte de ese rollo de Luis. Pues la neta, está chingón. Grabaron un disco completo juntos, ¿no? Sí, o sea, con nadie grabó un disco completo. Entonces, ¿por qué será? Porque pues uno, la neta, siempre lo apoyó al güey. En el video de Bajo Perfil, él sale ahí en el video. El Conrique, pues no era Luis, era Conrique ahí. En el video sale él y el Bocho. Ah, con este, ¿cómo se llama? Con Tito Torbellino. Sí, hace mucho grabamos esa rola y el Titillo. Y ahí sale el Conrique, lo invité yo. Le dije, vente para acá, para Mexicali. Vamos a grabar un video con el Tito Junior. Ay, voy para allá desde Caborca, vinieron en camión los güeyes, me acuerdo. Sí, creo que en camión se fueron. Y los invité al video, y ahí salen en el video. Y la neta, qué chingón que pues, esté yendo bien al güey. Me da mucho gusto. Ok. ¿Y con quién tienes planes de duetos? ¿Vas a hacer algo más con Tito? Sí, tengo un chingo de duetos. O sea, con Titío tengo un dueto ya. Con Gavito Ballesteros tengo ya grabado un dueto. Buen compa. Con el Peso Pluma ya tenemos. Fíjese que el otro día vamos a grabar una rola y yo del Peso. Ya tenemos ahí planes y todo, nomás que... Lo mandé para el estudio, con Rick, ya está el carro.
Y ya de cuenta que, mire, yo le dije un camarada, le hago salud, está en el güey, la neta, me emputé ese día, güey, pero ahorita ya todo bien. Bueno, ya de cuenta que yo le dije, a las 2 va a estar el peso ahí y va a estar el Baruch, para que estés ahí, ¿no? Ah, pues ya estás. Pues llegaron a las 2, a las puras 2 llegó peso y Baruch para grabar la rola conmigo. Y este loco llega a las 3 de la tarde, los dejó esperando ahí, luego todavía para que no pudo hacer prender la compu, y no, pues, o sea, no se hizo. Entonces ya me dice el peso, no, güey, no ni te enojes, me dice, al rato se hace, hombre, sí se va a hacer, pero no te enojes, güey, no te envergues. Y, ah, no, todo bien, y la madre. No, es que sí son cosas. Pero sí, con el peso está en plan, es una ahí, tenemos una rola también con, que tengo un chingo, con La Receta tengo una rola también. Hasta ese grupo de Culiacán, ¿verdad? Sí, con La Receta, con Panchito Arredondo también tengo una, que apenas van a salir, con el de la guitarra tengo otro dueto que apenas van a salir. Y esta parte ayuda a los dos, porque cada quien hace sus eventos y la gente... Pues quiero oír la canción, entonces tanto te va a ver a ti como va a ver a la otra persona. ¿Cómo no, pues es que ayuda a los dos, oiga, porque la neta, pues todo suma, ¿no? Si uno tiene más números que otro, suma, la neta, todo suma. Y la neta, pues, no se lo espera uno, a lo mejor, y donde menos piensa está el chingadazo de la rola, la neta. Y entonces se anda usando mucho ahorita los duetos, y está chingón que los artistas mexicanos se unan, oiga, porque... Pues la unión hace la fuerza, y con la unión ahorita estamos llegando a partes bien chingonas que nadie imaginaba. No, yo, a mí hace tiempo me entrevistaron en Telemundo, me dicen, oye, ¿que tú crees que llegue el regional como a ser como el urbano? Y yo digo, no, pues la música mexicana siempre ha sido chingona y las canciones mexicanas de toda la vida han dado la vuelta al mundo. Ahí está José Alfredo, Manzanero, sí. Y la chingada, y así grandes artistas, ¿no? Pero yo no pensaba así como que el movimiento de la banda, o mucho menos así como que estos híbridos así de banda con norteño y tololoche. Es una fusión bien loca, ¿no? Sí, ya se está fusionando todo. Exacto, y digo, cámara, qué buena onda. Yo ya estoy pensando en meterle al grupo un violín también ahí, a ver si es un pinche estilo diferente, ¿no? Los tromboneros deben andar cobrando ahorita una feria, ¿no, güey? No, ahorita ya un trombonero como un tubero ya, ¿no? Sí, cabrón. Un trombonero cobra como un tubero ya ahorita. Sí. Vi por ahí que hiciste una colaboración con este compa Contreras, Rob Contreras, de Rob Contreras, le mando un saludo de Mazatlán, el vato, ¿ah? Sí, viene a toda madre. Pues te metiste como en un ritmo, género, que no es exactamente lo que habías hecho. No, la neta, compa Pepe, a mí me gusta machín meterme a cosas nuevas. Pues yo antes era rapero, la neta. Entonces, a mí esos géneros no me dan miedo, para empezar, pues, pero me gusta meterme a todo el rollo ese. Me gusta mucho machín. Salir de la zona de confort. Sí, la neta. O sea, nunca sabe dónde le va a ir mejor a uno, la neta. O sea, lo mío, me gusta machín los corridos, son los corridos, compongo corridos. Pero, pues, si nos invitan a meternos a otro tipo de música, nos metemos, cumbia, lo que sea, le damos ahorita a todo. Yo creo que hay que estar muy abierto. Está usando la cumbia con frontera, muy abierto, ¿no? Es lo que te digo, güey. O sea, hay que estar muy abierto a esos ritmos, porque las cumbias vienen sonando bonito y da gusto también eso, ¿no? Sí, no, la neta, sí. Tú sí estás abierto, como decías, yo sí, una cumbia. Sí, la neta, sí. Si me invitan a cantar una cumbia, yo canto lo que sea, no para nada. Pues por lo pronto, ¿qué tal si nos despedimos? Dándote las gracias a ti. No, gracias a usted, a la gente de Two Streams. Gracias, Two Streams, recuerdo, para toda la gente que quiera que sus canciones estén en todas las plataformas, que quieran un trato justo, verdaderamente, todos los artistas que quieran pueden, yo les recomiendo que platiquen con la gente de Two Streams, que aquí es como la casa de los artistas, y por algo, gente del más alto nivel está dentro de esta casa, dentro de esta familia de Two Streams. ¿Cómo ves la de Bajo Perfil? Pues acordarnos de esa rolita para despedirnos, mi compa. Va, me la aviento. Cuente con eso. De los corridos que me tocó grabar a dueto con mi compa Tito Turbellino Jr. Suena así bien. Fierro. Bajo Perfil. ¡Ánimo! En las calles aprendí que hay que moverse bien, porque si te mueves lento te pueden comer. Pero también cargo la escuela del JP. La paso relajado y eso lo hago bien. Un cigarrito en la mano pa' pensar qué hacer. Metiendo goles macizo al 100 con el cartel. Y así me la paso tranquilo bajo perfil, porque sé que muy pronto sabrán de mí. No ando levantando polvo por ahí. En Tijuana donde nací, también en la Sánchez han de hablar de mí. Pocas amistades tengo por aquí, porque entre más crecen más hablan de ti. Y no
no acostumbro a mentir, que he sido derecho y mi mano ofrecí. ¡Bien! Aprendí a relacionarme muy bien con la gente, las juntas importantes siempre estoy presente. Saludos mi compa Rego, que estaba al pendiente. Los soldados de confianza solo son contados, son pocas las amistades que cargo a mi lado. Las envidias andan fuerte más cuando has ganado. Y a los preguntones que quieran saber quién soy, traigo el respaldo del mero señorón. Pocos en la espalda los que cargo yo. Cuenta de todo me doy, morrillo pero tendido al cien estoy. Soy aquel que por Tijuana patrulló, sé de dónde vengo y también dónde voy. La clave aquí le dejó ese que salió a buscarle y mejoró. Soy el Marvin pa' la clica de Tijuana y aquí andamos al millón.